Estamos con Carlos Germano en línea, gran analista. Qué placer tenerte, Carlos. ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Buena semana. Igualmente, igualmente. Yo decía recién, seguramente estaré equivocado como siempre, pero yo lo que señalaba es que esta semana para mí es una semana disruptiva en la historia de Milei como presidente, porque ya tiene media sanción en diputados de la ley base, se le va a complicar muchísimo en el Senado, y empieza para mí, muy pero muy fuerte, un cronograma claro de ataque al gobierno con paro, con movilizaciones, con bueno, con complicar la calle, los trolls en redes sociales pidiendo ya crucificarlo en Plaza de Mayo. Por lo tanto, bueno, veremos cómo se enfrenta esta situación, ¿no? No es un momento sencillo el del gobierno para mí. ¿Cómo lo ves vos? Coincido plenamente. Creo que es una semana, empieza, digamos, un mes muy especial para el gobierno nacional, con un Senado donde te diría, prima facie, es muy factible que se pueda aprobar la ley, pero no creo que salga tal cual. O sea, que haya alguna modificación. Media sanción. Yo tengo la percepción que va a ser muy difícil, porque hay un dato. Yo ayer escuchaba al gobernador de la provincia de Chubut, donde hablaba sobre el tema de la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, y donde todos los legisladores, en este caso senadores de la Patagonia, estarían de acuerdo en modificar envolver nuevamente a la sanción anterior. Digo, así que lo veo difícil que salga tan tal cual salió de la Cámara de Diputados. Es un escenario complejo. Digo, en las cámaras puede pasar, viste, siempre. Sí, sí. Las negociaciones son hasta último momento. Sí, creo que yo veo donde más dificultades veo eso es en los patagónicos, porque desde el kirchnerismo los 33, creo que no son 33, creo que hay ahí sí 16 claros kirchneristas duros. Después lo demás yo te diría que habría que mirar con detenimiento la actitud de los gobernadores. Hoy están todos necesitando al gobierno nacional. El gobierno nacional empezó a abrir la billetera de alguna manera. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Tomó un rol protagónico que no lo había tenido en enero y parte de febrero el ministro del Interior, Guillermo Franco. Guillermo Franco, digamos, creo que logró verticalidad y volumen político en la negociación. Yo te diría que para mí el dato más sobresaliente es qué van a hacer los legisladores patagónicos. Ahí, por eso digo que no sé si sale tal cual la media sanción de diputados. Tengo mis dudas ahí. De todas maneras, claro, además, sinceramente, bancamos mucho a los senadores patagónicos, porque aquellos que tenemos el sueldo destruido, que encima nos inventen impuesto a la ganancia de nuevo, te da una bronca, ¿viste? Uno puede entender que es coparticipable, que las provincias lo necesitan. Ahora digo, qué cosa, ¿no? Siempre somos nosotros los mismos los que ponemos el hombro para salir adelante. Pero eso no tengas duda, Gustavo. O sea, en la medida que el Estado gaste más de lo que produce, creo que esto es la realidad de la Argentina. Esta es la primera vez que un jefe de Estado se anima a hablar de estas cosas y en el cual plantea un tema en el cual, si lo llega a cumplimentar, cambiaría el escenario o la cultura política argentina, que fue cuando dijo que él iba a mandar una ley en el cual sería punible y delito de lesa humanidad la emisión de dinero espurio. Directamente una ley, digamos, donde que está, pero que nunca se cumple, que es de autonomía absoluta del Banco Central. Vos ves, por ejemplo, países como Perú, como Brasil mismo,
la disputa que hay entre el presidente Lula y el presidente del Banco Central brasilero. O sea, está totalmente brindado el Banco Central en esos países. Bueno, acá eso no pasa. El presidente dijo en su momento que quiere enviar una ley. Si eso llega a pasar, yo te diría que ahí sí empieza a haber un cambio copernicano con respecto a este tema. Bueno, veremos qué pasa ahora. En la medida que estemos en esta situación donde los egresos le ganen a los ingresos, a nivel estatal estoy hablando, sí. Yo te diría que estas situaciones se resuelven siempre con aumento de impuestos y siempre pagan lo mismo, que es los sectores medios que están formalizados. Esto pasó siempre y no va a cambiar con Javier Milei ni con otro presidente. Este me parece que es la realidad que la Argentina viene viviendo, y ahí entendés también por qué Milei es presidente. Porque, digamos, los efectos políticos del Milei presidente lo estamos viviendo ahora. O sea, esto es así. O sea, un hombre que totalmente disruptivo, que llegó a la presidencia de la República sin ningún tipo de construcción política, donde su construcción fundamentalmente giró en base a las redes sociales, y donde a su vez me parece que fue el cansancio, el hastío de toda una sociedad, entre ellos los sectores medios específicamente, que dijeron basta, cambiemos, porque esto nos lleva a un callejón sin salida que lo venimos sosteniendo hace muchos años. Logró sintetizar en dos palabras: casta y dolarización, una síntesis perfecta para una campaña política. Ahora, para una gestión de gobierno no tiene eso absolutamente nada que ver. La gestión de gobierno es otra cosa. Sí. Querido Carlos Germano, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Raúl, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, querido, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y, bueno, parte de lo que te quería consultar lo comentábamos también cuando antes de llamarte con Gustavo. Yo le decía, ojalá que Guillermo Francos no se resfríe esta semana, ¿no? Ojalá que Guillermo Francos tenga la posibilidad de seguir de alguna manera el diálogo que comenzó ante justamente la forma de, a veces, que tiene complicada, disruptiva y difícil que tiene Javier Milei de encarar algunos temas. ¿Coincidís, más allá, obviamente, de que esta semana va a ser clave por lo que puede suceder en materia sindical o inclusive por lo que pueda suceder en el Senado, ¿no? Que también, bueno, hay que ver qué pasa con el paquete fiscal, hay que ver qué pasa definitivamente con la ley base. Pero coincidís que en una de esas también puede ser una semana clave, porque el gobierno definitivamente va a empezar a formar parte, el diálogo del gobierno va a empezar a formar parte esencial de este gobierno, justamente, o de esta gestión. Tal vez se empezaron a dar cuenta un poco tarde que la política es también generar consenso. ¿Coincidís que esto pueda suceder? Yo creo que está sucediendo, Raúl. Yo creo que esto se planteó claramente en la Cámara de Diputados, y ahí el rol de Guillermo Francos, me parece que aprendieron. El fracaso del verano fue muy duro para el gobierno, a pesar que lo disfrazaron de palabra. Yo soy de los que creen que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que hace el gobierno. El presidente mantiene una mística, mantiene una épica, o sea, plantea lo que tiene que plantear, tiene que seguir movilizando a los que lo votaron. Sí, es el que hace a veces juguito para la tribuna, ¿no? Exactamente, pero la gestión de gobierno después es otra, y ahí es donde empieza la política, empezó a funcionar, y la figura de Guillermo Francos se, digamos, creció. Y me parece que ese es el dato. Yo por eso te diría, yo creo que hay que mirar, digamos, uno de los datos centrales, Raúl, Gustavo, que está pasando acá también, es el grado de deflación del liderazgo que tiene la Argentina. Hoy sacando a Javier Milei, no tenés a nadie enfrente. Sí, sí, sí. Fíjate vos que el otro día, hace dos sábados atrás, en Quilmes, la ex presidenta de la República terminó hablando como jefa de la Cámpora. O sea, eso te está mostrando claramente
el grado de deflación del liderazgo, que yo creo que no es bueno para el gobierno de Milei, porque tampoco tenés... ¿Con quién hablas? ¿Quién se hace responsable? Ni hablar de lo que pasa en el radicalismo. Digo, este es... Porque hay que ver si, si Cristina tiene ganas. A ver, según los datos que uno maneja, Cristina te aparece allí en un escenario cada tanto, por supuesto convoca todo lo que convoca, pero muchos te dicen que tiene más ganas de estar atendiendo a la nieta y cuidando sus cuestiones judiciales que volviendo al poder real. Por lo tanto, si, lo único que te queda es Kicillof, y sinceramente muy pobre, ¿no? Como yo, candidato. La verdad, mira, yo dos cosas de eso. Yo creo que Cristina es, en el buen sentido de la palabra, una política de raza, es un animal político. Yo no creo que, a pesar del cariño y el amor que le debe tener a sus nietos, no creo que dé un paso al costado. Lo que sí creo es que indudablemente le pegó muy fuerte lo que pasó en octubre y en noviembre del año pasado, porque la derrota del peronismo fue en gran parte gran responsabilidad de ella, porque formó parte del peor gobierno de los últimos 40 años en la Argentina. Sin ningún tipo de autocrítica, pensaron y siguen su... Yo ayer lo escuchaba por redes al presidente, al expresidente de la República, Alberto Fernández, sin ningún tipo de autocrítica, planteando como que no es responsable absolutamente de nada. Qué increíble. La verdad que se llama poderosamente la atención. Y el problema que yo veo con Kicillof es, en política es fundamental, y ustedes lo manejan y lo entienden tanto como yo, manejar los tiempos políticos. Y hoy me parece que Kicillof no está manejando sus tiempos políticos. ¿Por qué? Y porque quedó instalado muy rápidamente como el líder del post-kirchnerismo. Y ahí es donde me parece que, con una gestión muy complicada como la que tiene hoy en la provincia de Buenos Aires, sin liderazgo genuino, con un peronismo que no genera un proyecto nacional, sino que va generando proyectos provinciales. Vos tenés jefes territoriales muy fuertes, como en Formosa, como en Misiones, como en Santiago del Estero. Hubo modificaciones en otros lugares, como por ejemplo San Luis, San Juan, digo que perdieron elecciones. Digo, todo esto está en una situación de status quo en el cual el peronismo todavía no se hizo cargo de eso. Y hacerse cargo de eso, Gustavo, Raúl, es una elección interna o vía paso o vía, no sé cómo se resolverán, en el cual el votante peronista tiene que decidir qué tipo de liderazgo quiere. O sea, yo digo, en la medida que los liderazgos se sigan dando a través de las redes sociales y en operaciones de prensa, yo te diría que cada vez va a estar más alejado de las realidades políticas que la sociedad está reclamando. Una sociedad que sigue detestando fuertemente a todo lo que tenga olor a política. Carlos, me meto, digamos, no salgo del peronismo, pero me meto en la vertiente de Unión por la Patria allí en el Congreso, sobre todo en senadores. Son 33 el bloque de Unión por la Patria, es la primera minoría. Y vos hablabas recién, muy por arriba, me parece interesante ver de profundidad, que hay 16 senadores que responden claramente al liderazgo de Cristina, que son los duros, pero hay otros, vos hablabas de, bueno, el resto serían 17 senadores, que tal vez ahí entra la cuña de la negociación. ¿Vos crees que el gobierno sabe esto? ¿Vos crees que va de alguna manera a plantear parte de esta posibilidad de que la ley salga a partir de justamente tratar de convencer a esos 17 que en definitiva siguen siendo senadores de Unión por la Patria, ¿no? Y eso puede traer una cola política que va a ser linda para analizar después, ¿no? Mirá, yo no tengo ninguna duda de eso, Raúl. No es casual que Guillermo Franco haya estado reunido con Haldo, claro. No es casual que esté haya estado con el gobernador de Catamarca, que haya estado reunido con el gobernador de Santiago del Estero, sí, Gerardo Zamora, en el cual los tres senadores, los dos de la mayoría y el de la minoría, responden a él. Digamos, todo ese tipo de situaciones me parece que está hablando de que la negociación está en marcha. No es casual también
que Maxi Abad, el titular de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, haya planteado, y parece que con éxito, que los 5 gobernadores radicales vayan al bloque, creo que va a ser el día martes, para hablar de cara a los senadores cuáles son las negociaciones que está llevando con el gobierno nacional. Me parece que todo esto está en este momento en plena evolución. Por eso digo que cuando hablan son 33, yo no sé si son 33, tengo mis serias dudas. Te vuelvo a repetir lo que te decía anteriormente: al no haber proyecto nacional, son proyectos locales. Individuales. Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, cada uno va a defender sus propios intereses. El gobierno sabe que tiene que mover y abrir la billetera, que el no hay plata, como fueron los primeros meses del gobierno, es muy difícil generar sanciones de leyes. Y también entienden que para lograr confianza, fundamentalmente en futuros inversores o en organismos internacionales, necesita sanción de leyes. O sea, no es menor que, por más que no me voten las leyes, nosotros seguimos haciendo, como dijo el presidente, en la cena de la Fundación Libertad. En democracia, las leyes son fundamentales. Y esto me parece que es lo que se está viendo ahora, ¿no? O sea, digo, creo que la negociación está totalmente abierta. No es fácil para el gobierno, pero bueno, tampoco era fácil la Cámara de Diputados. Y sin embargo, cediendo, logró una media sanción que le dio mucho aire político al gobierno. Se verá esta semana, y en eso incluí ahora que se embrutece un poco más el panorama con la reacción de la CGT, que cada vez le cuesta más insertarse en credibilidad en la población, fundamentalmente en la población trabajadora. Quedó muy claro que lo que más le interesa la defensa de sus propios intereses, y que todo hace pensar que puede ser exitoso porque la Unión de Transportes, la UTA, de Trabajadores de Transportistas, digamos, estaría adhiriendo. Si no hay, digamos, servicios públicos, en general las huelgas siempre fueron exitosas. Pero me parece que esto es lo que cambió esta semana. Hoy fíjate que habían amagado con una huelga de transporte y sin embargo la gente, al menos la ciudad de Buenos Aires, está funcionando sin ningún tipo de problema. Ahora, si el jueves hay un paro total de transporte, te diría que las posibilidades del éxito son muchas. Por eso vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? Habrá que ver la cintura política del presidente y del gobierno en general para afrontar todo esto que se le viene encima, teniendo en cuenta que también la gente está, y con razones sobradas, muy caliente porque la guita no alcanza, ¿no? En medio de esta situación, ¿es conveniente para vos que el presidente siga con esta historia de la confrontación permanente, enojado permanentemente, utilizando, en muchos casos, hasta te diría, la falta de respeto, ¿no? La desconsideración en muchos casos? ¿Sirve o ya tendría que ir levantando un poco el pie del acelerador en ese rumbo? Yo lo que creo ahí, Gustavo, que habría que analizarlo más de lo psicológico que de lo político. Yo creo que a esta altura tarea, de la vida, tarea titánica, ¿no? Obviamente, pero a esta altura de la vida, claro, yo lo veo difícil que cambie. Llegó como llegó, sin nada prácticamente. Sí. O sea, y no lo digo peyorativamente, pero vos tenés hoy la mujer con más poder en la Argentina, que es la hermana. Hace 3-4 años atrás se dedicaba a ser repostera, estaba totalmente alejada de la política. Era tarotista, y hoy está manejando, digamos, y está recorriendo el mundo con su hermano como las figuras estelares de la Argentina. Esta es la realidad. Ese es el fracaso más grande de la política, ¿no? Pero aparte, Raúl, es lo que no se hace cargo la política. Claro. La política no se hace cargo de eso. O sea,
Milei no apareció por generación espontánea. Que vinieron de Marte y lo depositaron, decimos, bueno, a ver, vamos a este país, elijamos Argentina, y apareció. Uh-huh. Apareció por los horrores y errores que la política cometió, en una actitud totalmente endogámica, de espalda a la sociedad, siendo más corporativa que nunca. Y bueno, y es lo que tenemos hoy en la Argentina. O sea, jugando muchos a que en marzo había cambio de gobierno, algunos hasta lo dijeron públicamente. Estas son las realidades de este país. Digo, me parece que en ese escenario lo que empieza a plantearse, y yo sí que ahí soy, yo siempre veo el vaso medio lleno, empieza a haber figuras que obviamente puede empezar en algún momento a ser alternativa. Gobernadores, digamos, que aparecieron y que se hicieron cargo el 10 de diciembre, como el de Córdoba, el de Santa Fe, el de Entre Ríos, vimos el de Provincia de Buenos Aires, el de Chubut, digamos, que pueden ser alternativas, bueno, en los próximos años. Creo que de a poco se empieza a generar un cambio claro, concreto, y dos liderazgos que dominaron los últimos 20 años en la Argentina, que fueron Cristina Kirchner y Mauricio Macri, empiezan a ser... Hay que empezar a hablar de historia. Es muy difícil hablar de futuro en esas dos figuras. Carlos, como siempre, qué placer escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito dónde estamos parados. Abrazo grande. Abrazo grande a los dos y terminen bien el día. Bueno, chau, chau. Carlos Germán, analista político, brillante, realmente. Sí, sí. Muy claro. Muy interesante. Me gustó lo de hacer el congreso de psiquiatras o psicólogos. Un desafío brutal, ¿no? Sí.